Academy unit team, you will make a quick things every table in contest battle. The week one will make a Ubuntu dance move here. It's a very exciting time for all of us, you know, especially for the players. You know, they've been waiting a long time for an opportunity like this. So I think they're all very, very motivated. They've been working very hard the last couple of weeks, you know, preparing to put themselves at their best level to go and compete against, you know, one of the best teams in the world, one of the biggest clubs in the world. You know, so the trip's a very exciting time for them. I think the tension's starting to build, knowing that the games are coming. The time is coming to go and really perform on the biggest stage. So it's an exciting time for everyone here at the club, and we're really looking forward to getting there. Yeah, I'm super excited for the game. It should be a great experience playing against, you know, one of the top teams in Spain. So I'm super excited. I think all the guys are too. So it should be good. Bro, I'm about to come. I'm so excited to play this game. I'm just playing with my friends. We're gonna get this dub. Oh, Jack. Yeah. Tu vas parler là. Allez, come back, come back. We've worked so incredibly hard, day in, day out, for the past 7 months. Okay, let's go out there, let's make ourselves proud, okay? Allez, let's go boys, concentrate, okay, full intensity from the warm-up, and put the right foot on. Come on boys, full! 1, 2, 3, 6! Allez, let's go, let's go, let's go! today the most important is belief in the idea, belief in the plan. We are going to show why this team is so big. Why this team is top, ¿vale? So another 90 minutes, another fucking day working hard. Intensidad, actitud, agresividad, ilusión. ¿Vale? Vamos, vale. Vamos. Let's have a good time. That was good. Let's do that. Lots of talking. Yeah, lots of talking. Let's go with so much energy. No matter what, we stay close. Move for each other. Don't be like freaking out if we win the ball. Don't just kick it forward. Yeah. Try to like find feet, like play together. Yeah. Tempo. Gracias. Gracias, suerte. ¡Venga, María! Today that's a special day, and you have shown again that this team is so big, but for you, okay? Thank you so much for belief in the work and for working 90 minutes. We have been in the game until the end against an excellent club, a good team, a second division team. So this team is bigger each day for you. Okay, so thank you. I'm so proud of each one. Today, a day more. Okay? Thank you. Yeah, bro, shout out, bro. Well done, so proud. Good shit, guys. Sí, imagino. ¡Sisa! This team because of who you are. So be who you are as a player, and now, today, be the best version of you. Again, 100%, 100%. Believe. Believe in yourselves, believe in each other, that you will go and do the job today, that we will go and have a special day together today. Be confident that you are good players and you are at this level. Be confident in yourselves and those around you. Compete, and most of all, enjoy. Enjoy. Go and play well. Go and work hard. Go and fight together and enjoy the experience all together and make this a very, very big day for each individual here and for this academy as a whole. excited to be here. The boys, we've been training, looking forward to this game, and we've been working on a defensive shape, and hopefully we can give a good show for our parents and supporters back at home. Well, we come out here, long drive. We were expecting a great fight, and I feel like the boys, we ended up losing, but we worked 100%. We worked very hard to the end of the match, and it was a great team, a great opportunity for the boys, and it's a big step for FC Malaga City to be here. Thank you. They are on leave the first post, you walk in the first post. Alessandro, today, a little different, start in the spot, okay? was a good experience. We played against Barça. It was good for us to test our level, so we know where we need to stand and how hard we need to work for the next game again. So it was a bad result, but we move on and have to work harder to come back again and compete better. Yeah, you know, it's a privilege to play in a facility like this, a world-class facility, and it's a proud moment for me to be on the pitch. But obviously, lose or win, it's still a learning situation, you know. It's always learning, it's always learning. Lose or win, we'll go again next time. We gotta keep our head up and move on. It's part of football. It's part of football. It's part of football. We move on. Thank you. Premier League is the best league in the world, and to visit a club such like this is such a grateful and amazing opportunity. Bueno, es una oportunidad muy importante, al alcance de muy poca gente, el poder vivir la experiencia Tottenham y el poder disfrutar de estas magníficas e increíbles instalaciones, así como de poder vivir durante unos días lo que es la experiencia, los entrenamientos, el poder hablar y compartir experiencias con otros compañeros que hace unos años estaban en una academia como puede ser la de Málaga City. We've had a fantastic few days welcoming the players from FC Malaga City. The partnership is one that we're really excited about, both from a player and coach perspective. A superb opportunity really for the players to experience our programme, the expectations both on and off the grass. We're hoping that the partnership will inspire the players and coaches, and we really think that is something that we hope can motivate the players to want to be in an environment like this. That really is kind of the holy grail for players around the world, but if it can give them a small insight to what's possible and provide them with a little bit of a platform to be the best they can be in their environment, and ultimately a challenge in terms of training and games, but also keeps that fire burning in their belly in terms of opportunity as well. I want to be playing the Prem. I just want to make my family proud, and me and my brother. Yeah, it was both of our dreams. I remember talking when I was 8 years old, hey, we got to make it to the professional, and my dad sacrificed so much to get here, he time and money to everything to get here, and I got to give 100 friends to win. And I want to succeed and do that. So it all started in Nevada. It's not much there, it's pretty cold there, and yeah, and then I think we were about a couple years later, we moved to Florida when we were about 6 years old. It's the exact opposite. It's super sunny there, and yeah, so that's when we fell in love with football. Vamos a ir con las alineaciones cuando ya veis a los jugadores sobre el terreno de juego del Pepe Luis Bobadilla. Vamos con la alineación del Arenas, que saldrá con Álvaro en portería, Parra, Rachón, Velázquez, Miguel, Fran Machado, Alberto, Falín, Ángel Gómez, Merino y Gómez. Y en el Málaga City tenemos Anil, Arreola, Alejandro, Miguel y Víctor, Sergi, Tamariz y Márquez, Cameron a un lado, Hugo arriba y como enganche Alberto Cuesta. A la izquierda de sus imágenes tendremos al Arenas de Armilla, que viste con camiseta azul, pantalón blanco y media blanca, completamente de negro, el Málaga City. Vemos ahora a los capitanes en el protocolo habitual de todos los partidos. Arreola ya que se acerca para esa foto protocolaria antes de que comience el partido. Este partido que va a dejar al Málaga City a ver si puede conseguir la segunda victoria. La semana pasada en Motril consiguió ganar 0-1. No pudimos verlo en directo porque hubo algunos problemas, pero hoy con todos ustedes, como ayer con el Almuñécar City, estará un servidor, Antonio Franco, para disfrutar de todo lo que ocurre aquí en el Pepe Luis Bobadilla. De momento parece que va a haber un minuto de silencio y comienza el minuto de silencio. Se acaba el minuto de silencio, lo tenemos todo preparado aquí en el Pepe Luis Bobadilla para que comience otra jornada, esta número 19 en el campeonato de la tercera división, de la antigua tercera división, ahora tercera ref. A la izquierda de sus imágenes tendremos a la Arenas de Armilla, a la derecha al Málaga City, pondrá el balón en movimiento Tamarit. Y cuando el árbitro lo considere oportuno, apenas falta un minutito para que sea las 12 en punto. Yo creo que está esperando para que sea las 12 en punto. Se colocan ya los asistentes en sus bandas. Contando de manera protocolaria el colegiado del partido. Todo en orden y comienza el partido. Balón largo que tira arriba Sergi. Mañana soleada aquí en Nerja. Ayer pasamos un poquito de frío en el estadio Francisco Bonet. La segunda parte fue completamente de noche, pero hoy tenemos mañana de sol en este 29 de enero de 2023. Allá va el balón para Márquez. Se le va el control largo. Será saque de banda a favor de la Arenas de Armilla. Saca el balón largo el equipo visitante. Quiere robar ese balón Cameron. Consigue llegar ese balón Cameron. Juega atrás para Nil. Segunda titularidad consecutiva para Nil. Lo venía haciendo Funes. Atención que salta Alberto Cuesta. Se va a quedar el balón Hugo que juega con Márquez. Márquez que levanta la cabeza. Quiere meter por dentro para Tamarí. Corta el balón el Arenas de Armilla, que quiere salir rápido en las botas de Falín. Controla Falín. Quiere meter ese balón largo al segundo palo. La va a cortar Miguel. Ese balón que lo quiere tocar de cabeza Márquez. Va a llegar Cameron. Le tira el sombrerito ahí Cameron a Velázquez. Se la va demasiado largo. Le metió el cuerpo ahí ahora a Cameron. Se fue contra la valla, pero no hubo ningún problema, así que se recupera Camerún, sacará Velázquez. Arriba Velázquez, la quiere tocar Arreola, arriba que la tira ya Alejandro, toca muy bien de cabeza Hugo, controla Alberto Cuesta, le metió el cuerpo, no pita falta el árbitro, se la va a llevar ahí Rachón. Recupera ahora Víctor. Víctor que abre a la derecha para Hugo. Atención que puede llegar a la primera ocasión de peligro para el Málaga City. Se mete dentro del área Víctor. Víctor que levanta la cabeza. Mete el balón atrás. Cortó ese balón. Ahí en extremo y la defensa de la Arenas de Armilla. Se queja ahí de un... Recupera ahora Víctor. Víctor que abre a la derecha para Hugo. Atención que puede llegar a la primera ocasión de peligro para el Málaga City. Se mete dentro del área Víctor. Víctor que levanta la cabeza. Mete el balón atrás. City. Se queja ahí Víctor, lo tenemos tendido sobre el verde del Pepe Luis Bobadilla. Piden las asistencias el colegiado, pero parece que se va a recuperar sin problema ahí Víctor, un poco cojeando de esa pierna derecha. Y ya se prepara Sergi Cuesta para lanzar el primer balón de esquina que tiene el Málaga City. Levanta las manos Sergio Cuesta, balón al primer palo. La va a sacar ahí Parra. Pero ese balón se va a ir directamente fuera. La dejó salir Hugo por esa línea de banda. Y el balón que va a ser para el conjunto que viste hoy totalmente de negro. Anima a Adri Domínguez, el primer entrenador del Málaga City, a sus pupilos. Y ya pone el balón en movimiento Víctor, demasiado largo, va a llegar sin problemas para la defensa. Se la quita ahí de medio Miguel. Quiere controlar Falín, el balón que se le va largo, pero se lo queda a su compañero. Juega atrás para Rachón. Y la quiere sacar arriba ya Álvaro. Pelea Sergi Cuesta, balón dividido, va a llegar a los dominios de Cameron, círculo central. No se complica Cameron y de nuevo balón para Nil. Se ofrece ya Miguel. Balón largo de Nil, no quiso complicarse el portero titular hoy del Málaga City. Tocó ahí en última instancia Parra. Y el balón va a ser para Tamarit. Jugando atrás con Alejandro. Se ofrece ya en la izquierda Reola. Un poquito más abierto tiene a Cameron. Recibe ya Cameron Williams. Jugando de nuevo a Reola. Presionando ahora tímidamente en la Arena de Armilla. Presiona ahí Alberto. Se la va a llevar ahora Miguel sin problema. Mete ya ese balón filtrado para Hugo. Hugo que no controla. Se la va a llevar ahí Ángel Gómez. Pide falta ahora la Arena de Armilla. Márquez que tira el balón aquí a la izquierda. La va a tocar Velázquez. La toca también la defensa ahora de la Arena. Arriba, balón dividido. Rachón que la tira arriba, muy muy lejos. Alejandro que la toca, no, lo que lo hace es Alberto. Falín que quiere meter ese balón. La va a sacar ahí, contundente Miguel. El balón la tira arriba, muy muy lejos. Alejandro que la toca, no, lo que lo hace es Alberto. Falín que quiere meter ese balón. La va a sacar Armilla. Al lanzamiento Velázquez. Balón largo. No lo toca nadie. Llega al corazón del área. Ese balón dividido. La va a sacar la defensa del Málaga City. Recibe ya Gómez. Abriendo a la derecha para Márquez, para Velázquez, perdón. Mete ese balón al primer palo. Presiona el Málaga City. La va a sacar Tamarí. Balón largo buscando a Alberto Cuesta que corre. Ya el número 10 del Málaga City. En extremis Rachón. Para llegar ese balón con la cabeza, la quería pescar ahí Albertillo Cuesta, pero el balón llegó a los dominios de Álvaro. Balón arriba, Falín que recorta. ¡Vaya parada de Nil! De Álvaro. Balón arriba, Falín que recorta. ¡Vaya parada! Mano de Nil que evita el primer gol del partido. Balón a córner para la Arena de Armilla. Vamos con el córner. Vaya ocasión para la Arena de Armilla. Balón al segundo palo, la quiere sacar Cameron. Se la va a quedar Tamarit. Y recuerdo que podéis dejar a todos los que estéis ahí sentaditos en el sofá vuestro comentario. ¡Atención! ¡Gol de la Arena de Armilla! El balón que fue tocado en el primer palo Alberto, y estaba con la caña preparada Alberto para meter el primer gol del partido. No estuvo lista ahí la defensa del Málaga City. Problemas en los primeros minutos, minuto 6 de esta primera parte. Y recuerdo que podéis dejar a todos los que estéis ahí sentaditos en el sofá vuestro comentario. ¡Atención! Botón de área, Alberto para poner el primer gol del partido. Minuto 6 de la primera parte. Málaga City 0, Arenas de Armilla 1. Pone el balón ya en movimiento el Málaga City, quiere controlar Hugo dentro del área, pide penalti, no hay nada. El colegiado que dice que siga el juego y presiona ya el Málaga City, que va a recuperar ese balón. Marca, que mete el balón al segundo palo hasta Alberto, no, a los dominios, ese balón a las manos directamente de Álvaro. Se echa un poco para arriba el Málaga City porque llegó el gol muy temprano, minuto 6 de la primera parte. El 0-1 en el marcador que da ventaja a la Arena de Armilla. Toca ya el balón Miguel, autor del gol que nos dio la victoria la semana pasada frente al Club de Fútbol Motril. Y de momento que el balón lo toca en defensa el Málaga City. Jugando O'Neill. Balón de Alejandro tocando en horizontal para Miguel. Márquez, que recibe la pelota, quiere meter largo ese balón para que lo pelee ahí Hugo. Se lo va a llevar Ángel Gómez. La toca ahora de cabeza. Se equivocó ahí el jugador Miguel. Y el balón que lo tiene de nuevo en defensa el Málaga City, cambiando la orientación del juego a la izquierda. Alejandro para Arreola. Era Miguel el que pasaba ese balón. Ahora hay falta de Antonio Márquez. Se disculpa ahí Miguel por ese pase largo. No fue muy bueno el control tampoco de Arreola y tuvo que hacer la falta ahí Antonio Márquez. Recupera el balón el Málaga City. Hugo, que mete a la derecha para Camero. Camero, que levanta la cabeza, mete atrás para Alberto. Le puede pegar a Alberto, lo deja para Hugo. No se entendieron la dupla. Hoy de arriba que ha apostado Adrián Domínguez. Dejó pasar. Recupera el balón el Málaga City. Hugo, que mete a la derecha para Camero. Camero, que levanta la cabeza, mete atrás para Alberto. Le puede pegar a Alberto, lo deja para Hugo. No se entendieron. Ocasión malograda, ocasión que se va al limbo para el Málaga City. Al lanzamiento Álvaro. Cumplimos ya el minuto 10 de esta primera parte. Otro balón dividido ahí que se complica la defensa local. La quiere tocar Víctor, también lo hace Tamarí, pero el balón llega para Gómez. Recorta Gómez, mete la pierna ahí Antonio Márquez. Se lo va a quedar el balón Parra. Parra, que quería buscar ahí abierto a Fran Machado, pero el balón se va directamente fuera. Balón para la Arena de Armilla. Tenemos aquí a nuestra compañera Flor recogiendo balones, tirando fotos. Pendiente de nosotros también. Vamos al directo, la tiene Gómez. Pelea ahí Hugo Vicente, se lleva el balón. Balón para Márquez de nuevo, Hugo Vicente. Mete de nuevo para Márquez, atención que puede llegar otra ocasión de peligro para el Málaga City. Márquez, que mete por dentro para Tamariz. Tamariz, que controla. Quiere recortar ahí Tamariz, que mete pronto para Alberto Cuesta. Le pega Sergi. El balón atrás de Alberto Cuesta, su hermano, para Sergi. El balonazo que ha dejado tendido sobre el terreno de juego a un jugador de la Arenas de Armilla. Creo que le ha dado en la boca del estómago. Ese balón muy, muy fuerte de Sergi Cuesta. Parece que es rachón el que tenemos tendido sobre el terreno de juego. Sí, es rachón que se va a recuperar. Se pone de cuclillas. Le dio, yo creo que en la boca del estómago, ese balón muy cerquita de Sergi. Se disculpa Sergio Cuesta. Y rachón que recibe deportivamente el perdón. Y el balón que se lo va a quedar ya la Arenas de Armilla. Álvaro tranquilo ya, sabiendo que el primer gol del partido lo tiene su equipo. La toca Velázquez, arriba Sergi, quiere pelear Alberto, lo va a llegar rachón. Ese balón dividido en el círculo central se lo va a quedar Márquez. Balón para Hugo y está atrás para Víctor. Víctor que toca con Márquez, este otra vez con Víctor. Y este para Sergi. Tocando, triangulando ahí en el centro del campo el Málaga City. Se equivoca ahora Márquez. Se la va a quitar ese balón Gómez. Y ya juega en la Arenas de Armilla. Jugando Velázquez. Presiona a Cameron. Se frena Velázquez. Presiona ahí Cameron. También lo hace Tamarí. Arreola que achica espacios. El balón va a ser para Merino. Merino no se complica. Tira atrás para Álvaro. Control orientado de Álvaro, no se complica, balón arriba buscando la cabeza de su compañero, llega contundente Miguel, peleaba ahí el ataque de la Arenas de Armilla, pero se lo queda ahora en su posesión el Málaga City. Jugando Alejandro. Arreola pide que se acerque Cameron. Cameron de nuevo con Arreola. El Capi tira ahí el 1-2. Arreola se mete por dentro. Arreola. Balón atrás para Miguel. Este abre a la derecha para Víctor. Víctor que levanta la cabeza y mete el balón al corazón del área. La tocó ahí Ángel Gómez. El balón que se fue donde estaba situado Alberto Cuesta, pero no llegó por milímetros. Y ahora sale la contra de la Arenas de Armilla. Tocando ahí Miguel. Miguel ahora con Merino. Merino con Velázquez. Presiona tímidamente el Málaga City. Alberto que va arriba. Le acompaña a Hugo. Y Álvaro que no se va a complicar y va a tirar el balón arriba. Balón que la va a tocar Víctor. Se la queda Merino ahí ya en el círculo central, ya en el campo del Málaga City. Sale ahora por la izquierda de la Arenas de Armilla. Parra con la pelota. Parra que quiere llegar. Contundente ahí Víctor. Y ya quiere salir por derecha jugando con Márquez. Mete el cuerpo Antonio Márquez. El balón que lo tira fuera la Arenas de Armilla. Y será el balón para los hombres de Adrián Domínguez. Pide falta Alberto Cuesta. Balón dividido arriba. Quiere pelear Miguel con Sergi Cuesta. Se la lleva Miguel. Alejandro que no se complica. Y ya Antonio Márquez quería jugar con Hugo. Se equivoca. Y balón de nuevo para el equipo visitante. Recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios en el canal de YouTube del Málaga City. Y comentar con nosotros el partido. Y todo lo que veáis sobre la tele. Ahí a gustito desde vuestro sofá. Jugando arriba la defensa de la Arenas. Se equivocó, ese balón no fue bueno. Y lo recupera ya el Málaga City. Jugando Miguel. Se ofrece Sergi. Balón para Alejandro. Tamariz de primera. Atención, ese balón que se equivoca. Recupera Gómez en el tres cuartos de campo. Gómez que levanta la cabeza. Quiere meter por dentro. Sigue Gómez. Gómez para Merino en horizontal. Merino que se frena. De nuevo Gómez. Gómez que quiere abrir a la derecha ahora para Falín. Falín que se va a equivocar. Va a perder el balón. Y recupera ya Cameron. Jugando Antonio Márquez, de nuevo para Cameron, ahora en esta banda derecha se resbala ahí Cameron, va a recuperar ese balón sobre la línea Hugo, tira el recorte, pide falta, el árbitro dice que no hay nada, que siga el juego, se lo lleva a la Arenas de Armilla. Jugando por la izquierda Parra, ese balón que no ha salido, Parra con la pelota, quiere meter el balón al primer palo, va a llegar Sergi, córner. Jugando por la izquierda Parra, ese balón que no ha salido. Parra con la pelota, quiere meter el balón al primer palo. Va a llegar Sergi. Cúpilo de Adrián Domínguez. Y se acerca ya Fran Machado para sacar ese saque de esquina. Defendiendo todo el Málaga City. Ese balón de Fran Machado al corazón del área, toca Nil. No fue contundente Nil. Y la sacó sobre la línea Víctor. Ese balón de Fran Machado al corazón del área, toca Nil. Sacó Víctor, lo veíamos ahí en la repetición, cómo no llegó Nil. De puños, se fue el balón hacia atrás, la tocó Víctor sobre la línea de gol. El balón que se fue a saque de banda, la pone ya en movimiento Velázquez, llega Arreola, Alberto Cuesta que se queda con la pelota, sale Tamarí, ahora en 3/4 de campo, Arreola que con la pelota quiere meter por dentro para Cameron, completamente solo Cameron, levanta la cabeza Cameron, a veces puede inventar ahí Cameron Williams, sigue en la pared, lo había agarrado el árbitro que no lo ha visto, agarró ahí el centrocampista de la Arena de Armilla, Cameron, pero el árbitro dice que sigue el juego. El balón atrás para Nil. Creo que tocó ahí Merino. Agarró ahí Cameron. Se revolvía Cameron, pero el árbitro dice que no había nada. Cambiando la orientación del juego ahora más. ¡Que le da la mano! El árbitro que no dice nada. ¡Vaya! Le dio el balón en la mano. Lo vemos ahí. Cameron se revolvía Cameron, pero el árbitro dice que no había nada. Cambiando la orientación del juego ahora más. ¡Que le dio la mano! 18 de esta primera parte, 0-1 pierde el Málaga City, 0-1 gana el Arenas de Armilla. Juego muy trabado, balones muy largos, siempre banda derecha, banda izquierda del Arenas. El Málaga City que intenta salir como puede, ha tenido un par de ocasiones. De momento gana el conjunto granadino. Al lanzamiento Velázquez. Balón al primer palo, quiere tocar Sergi, el balón que se queda muerto, la va a sacar Miguel. Arreola que la controla muy bien, ahora que sí que va a salir ese balón al centro del campo, la toca ahí Rachón y la tira arriba Ángel Gómez. Tocando Cameron, peleando ahora, Arreola pide falta, sí, hay juego peligroso, metió ahí la pierna Arreola, ahí Rachón y la tira arriba Ángel Gómez. Tocando Cameron, peleando ahora, Arreola pide falta, sí. Alejandro, este abre a la izquierda para Sergi. Sergi de nuevo para Miguel. Jugando en defensa Miguel, buscando ahora la espalda de Parra. Tiraba el desmarque Víctor, contó muy bien el lateral zurdo del Arenas de Armilla. Jugando ya Antonio Márquez. Balón atrás, retrasando la pelota al Málaga City. Llega a Alejandro. De nuevo Miguel. Abre para Márquez, de primera Márquez, muy bien para Víctor. Atención que puede llegar ocasión de peligro para el Málaga City. Víctor que levanta la cabeza, se frena. ¡Ay! Se le salió ahí la cadena a Víctor. Le dio el balón en la pierna derecha y se perdió por línea de fondo. Será saque de puerta para Álvaro. Presiona ahí Alberto para que saque rápido. El gol de la Arenas de Armilla que llegó en el minuto 6 de la primera parte. En un fallo en la defensa del Málaga City. Se quedó completamente solo en el segundo palo y a placer metió la Arenas de Armilla el primer gol del partido. Presiona ahora Alberto Cuesta. Merino que tira el balón atrás, no hay falta. El árbitro dejando jugar mucho hoy en esta mañana soleada de este 29 de enero de 2023 aquí en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Balón arriba de Álvaro, va a tocar Miguel. Quiere pelear Hugo. Está tirado ahora a la banda derecha Hugo. Y el balón sin problemas de nuevo llega para Álvaro. Balón de Gómez, se equivoca Tamarí, que le puede pegar. Controla Tamarí, Tamarí que abre para Cameron. Cameron que le puede pegar de primera. ¡Cameron! ¿Para dónde, Álvaro? Ocasión clarísima para el Málaga City. Se equivocó ahí Gómez. Balón de Gómez, se equivoca Tamarí, que le puede pegar contra Tamarí, Tamarí que abre para Cameron, Cameron que le puede pegar de primera. ¡Cameron! ¿Para dónde, Álvaro? El defensa de la Arenas de Armilla la tiró a córner. Vamos al lanzamiento de esquina. Márquez que va a meter ese balón al segundo palo. Ahí está Alberto, no llega. No llegó ahí a conectar ese balón con la cabeza. Vamos al lanzamiento de esquina. Márquez que va a meter ese balón al segundo palo. Ahí está Alberto, no llega. Casi 100 personas en directo. Recuerdo que podéis dejar todos vuestros comentarios desde Armilla, desde Málaga, desde Almuñécar, desde donde estéis, para comentar con nosotros el partido. Y de momento gana el conjunto visitante 0-1 aquí en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Jugando ahí Alberto, lo va a recuperar el balón el Málaga City. Miguel que se la entrega a Alejandro, abriendo a la izquierda para Reola, pide que se acerque ahí Cameron, pero de nuevo balón atrás para Alejandro. Se ofrece Tamarit, recorta Tamarit con esa pierna izquierda. Alejandro que mete por dentro para Hugo, Hugo de primera para Miguel. Controlando ahora un poquito el balón el Málaga City, balón demasiado largo de Miguel. No hubo precisión en ese pase. Y llegó directamente a las manos de Álvaro. Buscando ahora Gómez. Gómez que ha tenido ahí el fallo ese, que ha llegado la ocasión para el Málaga City, pero Cameron no pudo conectar bien. Y sigue el 0-1, jugando Rachón. Para Ángel Gómez y este para Álvaro. No se complica el portero visitante, buscando arriba a Falín. La quiere tocar Alberto, la toca el delantero de la Arenas de Armilla. Ese balón que se va a perder por línea de fondo. Peleaba Falín, pero no llegó. Balón para Nil. Ecuador ya de esta primera parte. 0-1 en el marcador. Lo está intentando el Málaga City, pero de momento sin suerte en los acercamientos de los que ha disfrutado. Jugando arriba Nil, balón perfecto para Víctor, el control también es bueno, presiona Gómez, abre Víctor para Hugo, Hugo de primeras para Víctor, Víctor que se quiere ir por banda derecha, presiona ahí Hugo, se va a llevar ese balón, sigue siendo el balón de Málaga City, Víctor que recorta, pisa el balón, Víctor se mete por dentro, ahora Hugo, Hugo se va por la derecha, ese balón dividido, se lo va a quedar Antonio Márquez que la saca atrás, sigue el balón para el Málaga City. Jugando Sergi, de nuevo a la derecha para Márquez. Completamente solo aquí, le queda, tenemos a Reola, al Sergi que tira ahora el de Márquez, Alberto Cuesta, el balón vaya para él, balón en el córner derecho, mete el pie ahí Rachón y será saque de banda para el Málaga City. Buen pase ahí de Sergi filtrando ese balón a la espalda de la defensa, buen desmarque de Alberto, sacando ahí el saque de banda para el Málaga City. Saca Víctor, se ofrece Hugo, Hugo que quiere sacar el córner, el rechace que no es bueno, la va a sacar la defensa de la Arena, peleaba Alberto con Miguel. El balón se va muy muy largo y Alejandro que va a dejar que salga esa pelota. Miguel que espera a que vengan sus compañeros. Se ofrece Tamarit. Miguel que no se complica, busca arriba a Hugo, va a tocar Parra. También lo hace Machado, Fran Machado recupera a Gómez, atención que puede llegar la ocasión de peligro ahora para el Arenas de Armilla, balón para Velázquez, Velázquez se quiere meter por dentro, tiene Alberto Falín, sigue Velázquez, el disparo arriba, buen disparo de Velázquez, recortó hacia adentro, pegó con pierna. Fran Machado recupera a Gómez, atención que puede llegar la ocasión de peligro ahora para el Arenas de Armilla, balón para Velázquez, Velázquez se quiere meter por dentro, tiene Alberto Falín, sigue Velázquez, el disparo arriba de Armilla. Se complica ahora la salida del Málaga City. Sergi que se la quita de en medio. Pelea y Rachón. También la hacía Alberto Cuesta. También que mete la pierna. Se la va a llevar Merino. Y este para Sergio Ángel Gómez. Rachón. Abre la derecha para Velázquez. Y de nuevo Rachón. Levanta la cabeza. Busca arriba a Falín. Toca de cabeza a Reola. La buscaba ahí Alberto. La tiene Merino. Ángel Gómez abre para Parra. Parra por dentro para Merino. De nuevo atrás para Ángel Gómez. Gómez. Jugando ahora en defensa del Málaga City. Rachón. Balón arriba muy largo buscando para Miguel Vigués, que le pega. Ahí fuera de juego. Rachón. Balón arriba muy largo buscando para Miguel Vigués, que le pega. Ahí fuera de juego. Dialogando ahora el banquillo local con sus jugadores. Jugando en defensa del Málaga City. Presiona Falín. Nil, que se la quita de en medio. Ahí no hay nadie del Málaga City. Controla Ángel. Y juega atrás para Álvaro. Álvaro, que se la quita de en medio. No quiere problemas. Saltaba ahí Víctor. No hay falta. Va para tapar ese balón para que salga, para que salga de banda. Y sacará ya Miguel. Jugando Sergi. Por dentro Cameron. De nuevo Sergio Cuesta. Alejandro. Cruza ya la línea divisoria Márquez con el pase hacia Víctor. De nuevo atrás para Miguel. Presionando muy bien colocado la Arena de Armilla sobre el verde del Pepe Luis Bobadilla. Quiere salir Cameron, recupera Merino, atención, la ocasión de peligro ahora para en la Arena de Armilla Falín, que se la quiere meter a su pierna izquierda, llegó a Reola. No quiso. Verde del Pepe Luis Bobadilla. Quiere salir Cameron, recupera Merino, atención, la ocasión de peligro ahora para en la Arena de Armilla Falín, que se la quiere meter a su pierna izquierda. Balón al primer palo, la toca ahí, de nuevo al segundo palo, ese balón. De nuevo la jugada como calcada al primer. Balón al primer palo, la toca ahí, de nuevo al segundo palo, ese balón. Cuando Alejandro con Arreola presiona en la Arena de Armilla, no dejando que disfrute de jugar ahí atrás el Málaga City. Se equivoca ahora Hugo Vicente. Cuando cumplimos la media hora de esta primera parte. Y de momento mala noticia aquí desde Nerja, porque pierde el Málaga City 0-1 frente a la Arena de Armilla. Controla ahí muy bien Velázquez. Quiere meter con el exterior para Falín, no hay fuera de juego. Falín con la pelota. Recorta ahí Falín, juega por dentro para Alberto. Alberto, que quiere meter ese balón al segundo palo. Cortó ahí Alejandro, presiona a Reola. Se queja de un manotazo a Reola. Lo pita el linier. Y será balón para el Málaga. Juega por dentro para Alberto. Alberto, que quiere meter ese balón al segundo palo. Cortó ahí Alejandro, presiona a Reola. Se queja de un manotazo para sacar esa pelota de atrás para los pupilos de Adrián Domínguez. Pero ha tenido sus ocasiones y ha podido poner el empate también. Ha tenido el segundo en la Arena de Armilla en las botas de Velázquez. De momento 0-1. Jugando ahí Sergi Cuesta para Alberto. El balón muy complicado, se la va a quedar Falín. Se equivoca Falín. Recupera ya el Málaga City. Arreola por dentro para Alberto. De primera jugando Alberto para Sergi. No le hablaron ahí, Alberto estaba completamente solo. Alberto Cuesta. Recibe ahí el 10. Se equivoca ahora. Se lamenta ahí Alberto Cuesta. Pero el balón va a ser para la Arena de Armilla. Al lanzamiento Velázquez. Se ofrece Falín, también está por ahí Alberto. Balón va hacia el delantero ahí de la Arena de Armilla. Pone el cuerpo Tamarí, agarró ahí Merino a Tamarí. Simplemente también está por ahí Alberto. Balón va hacia el delantero ahí de la Arena de Armilla. Pone el cuerpo Tamarí. Pone ya el movimiento ese balón Sergi. Y se equivoca ahora Ni, atención que puede llegar la ocasión de peligro para la Arena de Armilla. Corta ahí Márquez, no hay nada, menos mal. Se equivocó ahí Nil. Cuidado con esas pelotas, porque la Arena de Armilla va ganando 0-1. Y está jugando muy bien ahí en 3/4 de campo. Nil, que ahora cogía la pelota, había fuera de juego de Alberto. Juega ya el Málaga City. Balón arriba largo buscando a Hugo Vicente. Balón que va a llegar Parra. Toca para Fran Machado, este para Gómez. Sale ahí con contundencia Gómez. Se va de Tamarí, de Márquez. Sigue Gómez con la pelota, cruza la línea divisoria, abre a la derecha para Velázquez. Velázquez que mete el balón al segundo palo buscando a Miguel. Demasiado largo. Con qué de Tamarí, de Márquez. Sigue Gómez con la pelota, cruza la línea divisoria, abre a la derecha para Velázquez. Velázquez que mete el balón al segundo palo buscando a Miguel. Y el balón que se perdió por línea de banda sacará el Málaga City. Saca Víctor, toca Márquez, quiere bajar esa pelota del cielo de Nerja. Alberto Cuesta mete por dentro para Tamarí, no llega Tamarit. Ahora ese balón que la va a cortar Arreola. Atención que puede llegar ahora el Málaga City. Cuando Arreola abre para Cameron, balón por detrás, Cameron que se frena. Cuando Sergi levanta la cabeza, Sergi juega atrás para Alejandro. Jugando en defensa el Málaga City. Se ofrece Hugo, quiere meter por dentro pero juega atrás, de nuevo para Alejandro. Se ofrece de nuevo Hugo. Hugo por dentro para Alberto, que bien ahora en la pared en el 1-2. Sigue Hugo, se quiere meter por dentro. Hugo, hay falta, sí. Ahora sí la pita el colegiado. Se ofrece de nuevo Hugo. Hugo por dentro para Alberto, que bien ahora en la pared en el 1-2. Sigue Hugo, se quiere meter por dentro. Hugo, hay falta. Y Hugo que sigue tendido en el terreno de juego. Cazó ahí Fran Machado a Hugo. Y la falta que está colocada a 1 o 2 metros de la frontal del área. Muy cerquita para el disparo, yo creo que de un zurdo. Se recupera ya Hugo Vicente. Se metió muy bien ahí en la pared con Alberto en el 1-2. Buscando ahí el socio en la pared con Alberto Cuesta. Condució la pelota con la izquierda y recibió la falta ahí, en la que se prepara ya Sergi. Sergi Cuesta para lanzar, yo creo que directamente a puerta. Tres jugadores en barrera, el árbitro que pita, allá va Sergi, a la barrera. El rechace para Cameron, levanta la cabeza Cameron, se equivoca Cameron, recupera Gómez, puede llegar ahora la reválida de la Arena de Armilla, quería pisar ahí el balón Gómez, se equivocó Gómez y perdió la oportunidad en la Arena de Armilla. Pelea Alberto Cuesta, no llega, la toca Velázquez, quiere llegar Márquez, no hay nada, se equivoca ahí Tamarín, no controla esa pelota. Estaba completamente solo en la derecha Hugo Vicente. Cuando tenemos ahora a un jugador de la Arena de Armilla, creo que es Merino. Nada, se equivoca ahí Tamarín, no controla esa pelota. No es Ángel Gómez, el central, que quería cortar esa pelota. Tocó Márquez, el árbitro dijo que no hay nada. Se recupera sin problemas Ángel Gómez. Jugando ya en defensa el Málaga City. Arriba Miguel, que entrega el balón a la Arena de Armilla. Aplaude deportivamente el estadio. Y el balón ya para Álvaro. Se echa el balón abajo Álvaro, presiona Alberto. Buscando ya arriba la cabeza de Alberto, controla muy bien Alberto para Merino, Merino para Falín, este de primeras para Velázquez, Velázquez quiere meter por dentro para Falín, corta Arreola, balón de banda para la Arena de Armilla. Lanzamiento Velázquez, se ofrece Falín, balón arriba buscando a Alberto, toca ahí Márquez, del balón se va a llegar a los dominios de Gómez. Pisa el balón Gómez, valiente por dentro para Velázquez, este para Falín, de nuevo para Gómez, dentro del área Gómez mete el balón al segundo palo, la va a sacar Miguel, sigue el peligro de la Arena de Armilla, recupera Falín, Falín para Velázquez, Velázquez que le quiere pegar, Velázquez que levanta la cabeza, quiere meter por dentro para Alberto, el balón que no fue bueno, la ocasión ahí para la Arena de Armilla. Menos mal que estuvo ahí contundente Miguel. Y ya toca el balón el Málaga City. Minuto 37 de esta primera parte. Sigue el 0-1 el marcador. Tira el desmarque ahí Hugo Vicente. El balón atrás para la defensa del Málaga City. Jugando Alberto entre líneas. Se da la vuelta Alberto. Sigue Alberto. Gira sobre su propio eje Alberto. Juega con Miguel. Miguel que busca de nuevo a Alberto. El balón que la va a tocar Rachón. Despeja ahí Gómez, el balón se lo va a quedar Sergi, Tamariz de primeras para Hugo, Hugo que recorta de nuevo para Tamariz, Tamariz para Hugo, saca ahí Rachón, pero tocando bien ahí el Málaga City entre líneas, de nuevo Tamariz, Tamariz por dentro para Víctor, Víctor que puede llegar a línea de fondo, sigue Víctor, se echa el balón largo, sigue Víctor, ahí, córner. Tocó en última instancia ahí un jugador. Tamariz, Tamariz por dentro para Víctor. Víctor que puede llegar a línea de fondo. Sigue Víctor, se echa el balón largo. Sigue Víctor. Ahí. Activo ya. Activo de cara, todo el mundo mirando el balón. Valí, frontal. Valí. Al lanzamiento Sergi. Frontal, Vique. Frontal. Defiende todos los jugadores de la Arena de Armilla. Balón de Sergi buscando el corazón del área. La quiere buscar Alberto. Lo llega Rachón. Despeja Gómez, Miguel que la quiere meter, se equivoca, Gómez que levanta la cabeza, recorta, mete a ese balón a la derecha, buscando a Fran Machado, demasiado largo. Y el balón que lo sacará ya el Málaga City. Jugando ya Antonio Márquez. Cameron. Juega atrás para Alejandro. Este levanta, quiere buscar a Hugo. Estaba en fuera de juego Hugo Vicente, pero el balón se va demasiado largo, pegadito al banderín de córner. Y sacará ya el balón Parra. Buscando arriba ahí Parra, toca Miguel, toca también Márquez, ahí no hay nadie, va a sacar Rachón, vuela ese balón en el cielo de Nerja, tocaba ahí Alejandro, Velázquez que le tira el sombrito a Arreola, no fue bueno ahí el regate de Velázquez y se lo lleva ya Cameron. Se ha cambiado de banda ahora Falín y Fran Machado. Se va Falín a la derecha, Tamariz que pelea y hay falta. Se fue Falín a la izquierda, Fran Machado se ha venido aquí a la derecha. Y yo creo que en la segunda parte seguramente veremos a Pape. Jugador que abarca mucho campo ahí en el centro del campo. En el área de Armilla no tenemos hoy a Dani Benítez, sancionado. El jugador que estuvo en el Granada Club de Fútbol. Jugando Miguel arriba, buscando a Hugo. El balón que puede ser bueno, tocando ahí Ángel Gómez. Se la va a llevar ahora la Arena de Armilla. Sale Merino. Merino que se frena, juega a la izquierda para Parra. Presiona ahí Hugo. Recorta y se va hacia atrás Parra. Y el balón en defensa para la Arena de Armilla. Buscando arriba Ángel, Alberto. Se cruza y Arreola, no hay nada. Y el balón que se lo queda el Málaga City. 41 de partido, 41 de esta primera parte. Ganando el Arenas de Armilla desde el minuto 6 de esta primera mitad. Ha tenido ocasiones el Málaga City. Ahora le está costando sacar el balón desde atrás al Málaga City. Nil que la tira arriba. Velázquez que se la entrega a su compañero Álvaro. Presionaba ahí Tamariz para que cogiera el balón Álvaro. Y ya pondrá el balón en movimiento ahí el portero visitante. Muy largo llega al área del Málaga City y la va a sacar Alejandro. Toca Víctor de cabeza, el rechace que va a quedar para el Málaga City. Presiona ahí Miguel, la va a sacar Víctor, llega para Gómez. Gómez buscando a la derecha a Fran Machado, muy solo. Fran Machado que levanta la cabeza. Ese balón no va a salir, sí. Dijo Liniers que salió ese balón, llegó Nil, pero para Gómez. Gómez buscando a la derecha a Fran Machado, muy solo. Fran Machado que levanta la cabeza. Ese balón no va a salir, sí. Partido limpio, ninguna tarjeta en estos primeros 42 minutos de partido. Y ya va a poner el balón en movimiento Falín. Vamos a atacarla, Azulé. Se va ahí Fran Machado, balón al corazón del área, la tocó Velázquez. No tocó Velázquez, tocó. Se va ahí Fran Machado, balón al corazón del área, la tocó Velázquez. De nuevo lanzamiento de Falín. Se ofrece Fran Machado, balón al primer palo. La va a sacar Alberto. Alberto Cuesta que la tira arriba. Quiere tocar de cabeza Cameron. Sergi que se la quiere llevar, pero el balón que va de nuevo buscando la espalda de la defensa y fuera de juego de Velázquez. Y el balón va a ser para el Málaga City. Sacando ya rápido el capitán Ángel Arreola. Buscando ahora Alejandro, a la derecha Víctor, muy activo Víctor, juega con Hugo. Hugo con Sergi, por dentro tenemos a Tamariz, de nuevo recibe Hugo, Tamariz que va a recibir esa pelota entre líneas, quiere recortar ahí Tamariz, buscó muy bien ahí Hugo, a Tamariz y sale ya el Arenas de Armilla. Jugando ahí en tres cuartos de cancha Alberto. Alberto con la pelota, quiere meterse dentro del área. Alberto sigue, Alberto le quiere disparar. Le pegó ahí Alberto muy fuerte, directamente fuera. Jugando ahí en tres cuartos de cancha Alberto. Alberto con la pelota, quiere meterse dentro del área. Alberto sigue, Alberto le quiere disparar. Le pegó. Se fue como un toro ahí Alberto sobre la defensa del Málaga City. El disparo fue muy fuerte, pero se fue directamente fuera. Vamos con Márquez, Márquez quiere meter por dentro para Alberto, no. Suelta ese balón Antonio Márquez. Y juega ya el centrocampista del Málaga City, buscando a Tamarí, el balón va largo. Ese balón que no sale. Jugando ya Álvaro. Cumplimos en apenas unos segundos ya el 45 de la primera parte. Mira el reloj colegiado y se acabó, ni un segundito de más en esta primera parte. Mala noticia desde Nerja, pero de momento quedan 45 minutos para cambiar este resultado. Nos vamos al descanso con este Málaga City 0, Arenas de Armilla 1. It was a good experience. We played against Barça. It was good for us to test our level, so we know where we need to stand and how hard we need to work for the next game again. So it was a bad result, but we move on and have to work harder to come back again and compete better. Yeah, you know, it's a privilege to play in a facility like this, a world-class facility, and it's a proud moment for me to be on the pitch. But obviously, lose or win, it's still a learning situation, you know. It's always learning, it's always learning. Lose or win, we'll go again next time. We've got to keep our head up and move on. It's part of football. It's part of football. It's part of football. We move on. Thank you. Premier League is the best league in the world, and to visit a club such like this is such a grateful and amazing opportunity. Bueno, es una oportunidad muy importante, al alcance de muy poca gente, el poder vivir la experiencia Tottenham y el poder disfrutar de estas magníficas e increíbles instalaciones, así como de poder vivir durante unos días lo que es la experiencia, los entrenamientos, el poder hablar y compartir experiencias con otros compañeros que hace unos años estaban en una academia como puede ser la de Málaga City. We've had a fantastic few days welcoming the players from FC Malaga City. The partnership is one that we're really excited about, both from a player and coach perspective. A superb opportunity really for the players to experience our programme, the expectations both on and off the grass. We're hoping that the partnership will inspire the players and coaches, and we really think that is something that we hope can motivate the players to want to be in an environment like this. That really is kind of the holy grail for players around the world, but if it can give them a small insight to what's possible and provide them with a little bit of a platform to be the best they can be in their environment and ultimately a challenge in terms of training and games, but also keeps that fire burning in their belly in terms of opportunity as well. I want to be playing the Prem. I just want to make my family proud, and me and my brother. Yeah, it was both of our dreams. I remember talking when I was 8 years old, hey, we got to make it to the professional, and my dad sacrificed so much to get here, he time and money to everything to get here, and I want to give 100% to win. And I want to succeed and do that. So it all started in Nevada. It's not much there, it's pretty cold there, and yeah, and then I think we were about a couple years later, we moved to Florida when we were about 6 years old. It's the exact opposite. It's super sunny there, and yeah, so that's when we fell in love with football. My footballing journey, it's been a pleasure to be able to come to Tottenham and see the beautiful stadium, and we get to train at the facilities, which are unreal, and it's just a dream to be able to do something like that. FC Malaga City, they offer great opportunities, so I'm very grateful to be here and to be part of these opportunities. Being in such a great facility like Tottenham Hotspur, players like Harry Kane, Heung-min Son come out of, so it's a great atmosphere, great to be here. Pues la experiencia que estamos viendo en Tottenham es increíble, ¿no? Los chicos están pudiendo disfrutar de las instalaciones de la ciudad deportiva, del estadio y entrenar con entrenadores de primer nivel, ¿no? De un club tan importante en Europa y en el mundo como es el Tottenham. Así que esto es algo inolvidable, algo que los chicos lo viven y lo sienten de cerca el fútbol profesional. Pero el booty por me está caliente, no quiere que la suelte, la agarro después, yo le tiro el pelo, yo le meto bien pelo hasta la muerte. Nunca esa mini, mamá, siempre por un sabi, que ni quien le digo, hermana, la playa está tirada, está la morena, y cuando me están metiendo en la playa y la arena, ay, qué linda esa mini, mamá, siempre por un sabi, que ni quien le digo, hermana, la playa está tirada, está la morena, y combina con el sol con la playa y la arena, ay, ay, vente, que no somos patos, yo con mi sacamos a teoría, más meter a Pajuaco, pa' los giles draco, yo con mi compa Tipaco, que me hace todo el rato todo villaco, pa' que hablemos de plata, oíste, a mí nadie se resiste, si no ando con los flyers, yo puede que ande con los listes, ready pa' que la cara saliste, tómate lo verídico, ando con tu científico, desfrentado crítico, rebótalo encima del pico, discúlpame lo explícito, vete olete, me aléxico, yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa, ando con los que no doblan tolopa, pone a rebotar la pompa, la de enamorarse, todo a los dos. Que salte y corte, nosotros somos el corte, y ustedes se la muerte. Punto 40, siempre en el punto de la 40. El punto 40, ahí en los brazos, en los controles, produciendo papi, de nuestra music, marciané, dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Ay, no. Voy a apuntar a algo. Solo pienso en ti, hicimos lo que quiero y tirar. Pero mira. Volvemos ya con la segunda parte. Ha habido cambio los dos equipos. Se retiró en el Arenas de Armilla Fran Machado, entró Manu Molina. También ha habido cambios en el Málaga City. Se retiró, cuando ahora para el árbitro el partido, se retiró Hugo Vicente, entró por él Mateus. También se fue Alejandro. Entró en su lugar el jugador número 11, Hugo David. y también entró en el terreno de juego Pape. Cuando tenemos ahora la ocasión de peligro para el Málaga City, Marque que le puede pegar. ¡Gol del Málaga City! ¡Gol! Entró en el terreno de juego Pape. Cuando tenemos ahora la ocasión de peligro para el Málaga City, Marque que le puede pegar. Estaba con los cambios, pero Mateo metió esa pelota para Antonio Márquez con pierna izquierda. Mete el empate. Málaga City 1, Arenas de Armilla 1. Me llegó el empate del Málaga City. Había tenido ocasiones en la primera parte y como hizo el Arenas de Armilla en los primeros minutos de la segunda parte, metió el empate Antonio Márquez, cuando ahora ha habido un choque sobre el palo, se ha dado la cara y se ha quedado tendido sobre el terreno de Málaga City. Había tenido ocasiones en la primera parte y como hizo el Arenas de Armilla en los primeros minutos de la Arenas de Armilla, se dio contra el palo. Anima a Adrián Domínguez. Metió el empate Antonio Márquez ahí con pierna izquierda en el primer minuto de juego de la segunda parte. ¡Málaga City! Había tenido ocasiones en la primera parte y como hizo el Arenas de Armilla en los primeros minutos, después de varias jornadas. Y ahora a ver si el jugador de la Arenas de Armilla puede seguir sobre el terreno de juego. Se interesan los dos médicos de los dos equipos. Adrián Domínguez que habla con Hugo David, el recién ingresado. Parece que se va a recuperar sin problemas Manu Molina, que ha sido el cambio, el primer cambio en el Arenas de Armilla. Se recupera ahí cojeando un poco Manu Molina. Y recapitulamos, Manu Molina salió en el Arenas de Armilla, se fue Fran Machado, entraron en el Málaga City Hugo David, Pape y Mateu. Se retiraron del terreno de juego Alejandro, Hugo y Tamarit. Jugando ya Pape, jugando con Sergi Cuesta, jugando en defensa ahora Hugo, juega con Víctor, este de primeras para Sergi, presiona ahora ahí Miguel, balón atrás para el portero, hay falta de Víctor, ¿qué ha pasado? Al extremo. Víctor, este de primeras para Sergi, presiona ahora ahí Miguel. Balón ahí en posición de extremo. Víctor ya vuelve a su posición de lateral. Y el balón largo de Álvaro. La toca Alberto, va a llegar a Miguel. No hay nada. Pide mano. Pero el colegiado dice que sigue el juego. Arreola que la saca, la va a recibir Víctor. Víctor mete por dentro para Márquez, la toca Gómez. Gómez arriba, la va a tocar Miguel. Sergi que la saca. Pelea ahí Alberto, no hay nada. Mateos que salta, se la va a llevar Parra. Y este para Rachón. Jugando a la derecha para Velázquez, presiona Camerún. Llega Camerún. Empató el Málaga City. Salió con otra cara en esta segunda parte el error de la Arenas de Armilla y completamente solo Antonio Márquez, que con pierna izquierda ha puesto el empate en el marcador. Jugando la Arenas de Armilla, lo hace Manu Monela, que bien lo ha hecho Manu Monela, sigue Manu Monela por dentro, quiere buscar a Parra, ese balón que va a llegar a línea de fondo, pone para atrás, Falín que controla dentro del área, presiona ahí Cameron, se la va a llevar Cameron, Ahora hay que salir rápido el Málaga City. Presiona ahí Gómez. Hay falta. Puede haber la primera tarjeta amarilla del partido. Así lo hace Gómez. El colegiado jienense Sergio López Richalde, que salga a la... Manu Monela, que bien lo ha hecho Manu Monela. Sigue Manu Monela por dentro, por dentro. Quiere buscar a Parra. Ese balón que va a llegar a línea de fondo. Pone para atrás. Falín, que controla dentro del área. Presiona ahí Cameron. Ya lo hace en esta segunda parte para el Málaga City, que consigue empatar el partido. Y veremos a ver si puede hacer la machada de remontar y llevarse los 3 puntos aquí del estadio Pepe Luis Bobadilla. Jugando ya en corto Sergi. Jugando Miguel. De nuevo para Sergi. Juega Arreola por dentro para Cameron. Cameron, que se va muy bien con el recorte ahí. Tiró el balón hacia arriba, picadito. Juega con Pape, que ya se va a hacer dueño y señor del centro del campo. Juega ahí entre líneas Mateus. Mateus, que se equivoca. Quiere sacar rápido Manu Monilla. Jugando ahí para Alberto. No hay nada. El balón para Manu Monilla, que juega a la derecha para Falín. Atención, jugada peligrosa de la Arena de Armilla. Falín, que deja ese balón para Velázquez. Velázquez, que quiere meter ese balón atrás. Va a llegar Pape. Se fue el peligro, pero el balón que sigue siendo de la Arena de Armilla. Al lanzamiento Velázquez. Ese balón la quiere coger ahí Alberto. La va a recoger Sergi. Se equivoca ahora Arreola. Tira el balón directamente fuera. Pide balón. Se fue fuera del estadio ese despeje de Arreola. Celebró el banquillo local, el banquillo del Málaga City, con mucha rabia, porque el primer gol fue un fallo de la defensa del Málaga City. Y en el primer minuto de la segunda parte, en el minuto 46 de partido, empató Antonio Márquez para el Málaga City. Balón arriba que vuela en el cielo de Nerja. Quiere bajar el balón Parra, se la va a quedar Antonio Márquez. Cruza la línea de visión a Márquez. El balón que se va largo. Rachón, que la despejaba. Dio en última instancia en el goleador de hoy del Málaga City, en Antonio Márquez. Y el balón será de banda para Velázquez. Avanzando metros ahora por esa banda derecha de la Arena de Armilla. Velázquez, que juega con Manu Molina. Este de cabeza para Merino. Merino jugando con Parra, pico del área. Merino, que la quiere, Parra, que la quería meter. Mateus, que defiende y juega de primeras ahí con Víctor. Víctor para Pape. Pape, que quiere mandar ese balón para Mateus. Presiona Pape. Hay falta sobre Merino. Quería salir por esa banda derecha el Málaga City, pero hubo falta de Pape. Jugando Merino. Merino cambiando la orientación del juego a la derecha, buscando a Velázquez. El control de Cameron, que bueno, se la echó un poquito larga, pero sigue con el balón Cameron. Jugando Sergi con Pape. Pape, que se equivoca, pero se va a llevar el rechace. Le mete ahí la pierna a Manu Molina y falta. No dejó la ley de la ventaja y será el balón para el Málaga City. Jugando Sergi, cuando recuerdo que podéis dejar vuestro comentario en el canal de YouTube para comentar todo lo que queráis del partido. Jugando Parra. Banda izquierda, se quiere meter por dentro. Corta Víctor, sigue Parra con la pelota. El balón que se lo quiere llevar Hugo David, peleando ahí el malagueño. Jugando Manu Molina por dentro. Pape, que no mete el pie. Se quiere ir Manu Molina. Menos mal que llegó ahí a defender Antonio Márquez. Muy habilidoso este Manu Molina, que se ha colocado aquí en esta banda izquierda por Fran Machado. Jugando en corto Nil con Arreola. Incrustado entre los centrales ahora Pape. Pape, que pide apoyo, juega con Hugo. Hugo, que se equivoca. Atención ahora el error de Hugo. Balón para Falín. Menos mal. Se equivocó ahí Miguel en esa pelota. Gómez, que le quiere pegar. Nil. Sigue el rechace para Arena. El Arena, que quiere meter por dentro. Manu Molina, que buscaba ese balón. La quiere sacar Víctor. Vaya error ahí de Hugo David. Menos mal que no fue el pase bueno para Falín. La ocasión que acaba. Arenas que quiere meter por dentro. Manu Molina que buscaba ese balón. La quiere sacar Víctor. Vaya error ahí de Hugo David. Menos mal que no fue el pase bueno para... Jugando arriba Nil. Alberto que quiere llevarse esa pelota. La va a tocar Márquez. También está por ahí Mateus. Se la va a llevar Gómez. Círculo central, Gómez abre a la izquierda para Manu Molina. Manu Molina con la pelota, le dobla ahí Parra, se la va a llevar Víctor. Víctor juega por dentro para Mateo, completamente solo, juega con Pape. Pape de primeras para Mateo, Mateo para Víctor. Quiere salir por esta banda derecha el Málaga City, el balón que llega va Pape. Pape levanta la cabeza, juega de primeras con Alberto. Alberto de nuevo para Pape, este con Alberto. Ahí en el tuya mía, jugando... Pape y Alberto, mete el cuerpo Pape. Mete pelea ahí Miguel, hay falta. Miguel que fue el autor del pase que no fue bueno, menos mal para el Málaga City. Y ahora juega ahora en la izquierda Cameron. Presiona Falín. Cameron por dentro, no ve el desmarque de Alberto Cuesta, juega por dentro para Sergi. Sergi en el tuya mía con Cameron, Cameron en el círculo central. Ahí por el carril del 10. Pierde la pelota el Málaga City. Sale ahora el Arenas de Armilla jugando Miguel. Abre la derecha para Falín. Le dobla ahí Velázquez. Velázquez que recibe la pelota. Se mete dentro del área Velázquez. Sigue Velázquez con la pelota. Velázquez que le pega. No hay nada. Metió el cuerpo ahí Antonio Márquez. Sale ahora el Arenas de Armilla jugando Miguel. Abre la derecha para Falín. Le dobla ahí Velázquez, Velázquez que recibe la pelota, se mete dentro del área Velázquez, sigue Velázquez con la pelota, Velázquez que le pega. Y sale ahora muy bien a Nil, ahora con Cameron, puede llegar a la ocasión de peligro. ¡Ah! Se le fue el control fuera a Cameron, dejó correr mucho esa pelota. Y el balón va a ser para el Arenas. ...106 personas en directo viendo, disfrutando de este empate a 1... aquí en Nerja en esta mañana soleada de 29 de enero de 2023. Cuando pierde ahora el balón el Arenas, recupera a Antonio Márquez. Buscando atrás a Reola. Ahora no presiona tanto el Arenas de Armilla. Jugando a Reola. Tiene por dentro a Pape, recibe el balón Pape, no, el balón va largo para Cameron. Este juega de primeras atrás para Miguel. Le tira además que Víctor, el balón va largo a las paradas de Parra, va a llegar a Víctor, Víctor que la mete de primera al segundo palo muy largo, pero por allí está Márquez, el control de Márquez que no es bueno. Quería... Tira además que Víctor, el balón va largo a las paradas de Parra, va a llegar a Víctor, Víctor que la mete de primera al segundo palo muy largo, pero por allí está Márquez, el control de Márquez que no es bueno. 13 de esta segunda parte. 58 de partido. Empate a 1 en el marcador. Jugando ahí ya el balón en defensa del Málaga City. Jugando Hugo David. Buscando por derecha a Víctor. Víctor que frena, juega atrás para Pape. Pape por dentro para Sergi. Sergi se la queda, se da la vuelta a Sergi. Mete por dentro para Alberto. El balón era bueno, pero corta Parra. Parra que se equivoca, ahora sale el contraataque el Málaga City, Alberto que se mete por dentro, juega con Mateus, Mateus que le tira el sombrerito, pero recoge ese balón Pape y se la entrega a Víctor. Sigue el ataque del Málaga City por esta banda derecha, Víctor que quiere encarar, mete por dentro para Alberto, le deja pasar a Alberto, le leyó las intenciones ahí el central Ángel Gómez y el balón que lo va a despejar Nil, tocando Sergi. Rachón que la toca, se equivoca, se la entrega Pape, este para Sergi, juega a la izquierda para Reola, Reola que recorta, cruza la línea divisoria ya Reola, quiere mantener por dentro para Mateus, se la quitó ahí la defensa de la Arenas, pero sigue siendo de los negros, jugando Pape. Sergi levanta la cabeza, juega a la izquierda para Reola. Arreola para Miguel. Miguel recorta, se mete por dentro. Miguel levanta la cabeza, quiere buscar a Cameron. Completamente son ahí en el carril de arranca Cameron, tiene a la derecha a Víctor. Sigue Cameron que le puede pegar a balón para Víctor dentro del área. Víctor que levanta la cabeza. El disparo. Paró Álvaro. Tenía a Márquez en el segundo palo. Víctor decidió disparar. Paró muy bien Álvaro, pero sigue ahora el ataque del Málaga City. Jugando Víctor por dentro, se mete dentro del área Víctor. Sigue Víctor. Parra que la saca, será... Exactamente son ahí en el carril de arranca Cameron, tiene a la derecha a Víctor, sigue Cameron que le puede pegar a balón para Víctor dentro del área, Víctor que levanta la cabeza, el disparo. Se quería meter por dentro, pero el balón salió por línea de fondo. ¡Vamos, ánimo! Dialoga el colegiado con el portero visitante, con el portero del Arenas. Y no tiene ninguna prisa por sacar el portero del Arenas. Anima desde la banda Adrián Domínguez. Saca arriba Álvaro buscando ese balón. Alberto toca a la defensa del Málaga City. La despeja a Miguel. Hace lo propio la defensa del Arenas. Y ese balón dividido que se lo va a quedar Alberto. Ahora hay falta, sí. Falta de Merino sobre Alberto Cuesta. Saca Pape para Arreola, este para Cameron, mete el cuerpo Cameron, hay falta, sí, así lo indica el colegiado. Y ahora suben las torres al remate porque esa falta seguramente irá colgada. En jugada ensayada, sube Miguel, sube Hugo David. También tenemos a Mateus, el balón de Sergi, el primer palo, Alberto. ¡La ha tenido Albertillo Cuesta! ¡Ha tenido el segundo para el Málaga City! Completamente solo se lamenta. Sube Miguel, sube Hugo David. También tenemos a Mateus, el balón de Sergi, el primer palo, Alberto. ¡La ha tenido! Vaya ocasión ahí de Alberto Cuesta. Entre hermanos iba la cosa. El pase ahí al primer palo de Sergi con pierna izquierda. Y con la derecha quiso rematar a Albertillo Cuesta. Y el remate se le fue cerquita del palo derecho que defiende Álvaro. Arriba quiere llevarse ese balón Pape. Hay falta sobre Gómez. Falta peligrosa ahora, muy lejos de la frontal del área, unos 30 metros. Pero ese balón vaya a ser colgado al segundo palo. Lanza ese balón ahí al corazón del área, la quiere tocar ahí Ángel Gómez, directamente en las manos de Nil. Cuando se prepara cambio en el Arenas de Armilla. Anima Adrián Domínguez a sus pupilos en la banda. Jugando ahora a la derecha, buscando a Víctor, el balón demasiado largo. Al lanzamiento Parra. Toca ahí muy bien Hugo, que ha salido en esta segunda parte, muy activo Hugo David. Está bien Miguel, pero llegó al corte nuestro Miguel. Y el balón que se fue a córner. Se acerca ahí Falín para sacar el tiro de esquina. Se prepara ya Destin para entrar en el terreno de juego. Vamos al córner, balón al corazón del área. La tocó Rachón. Quiere pelear ese balón Velázquez, ese balón que no va a salir. Se la quiere llevar Velázquez, corta Arreola. Atención que puede llegar ahora el contraataque del Málaga City. Pape que se la quería dejar ahí a Mateus. Recupera Falín y ahora se mete ahora Merino. Merino que se quiere meter dentro del área, se quiere ir de más, que sigue Merino, línea de fondo, quiere meter el balón atrás. ¡Fuera! Recupera Falín y ahora se mete ahora Merino. Merino que se quiere meter dentro del área, se quiere ir de más, que sigue Merino, línea de fondo, quiere meter el balón atrás. Para atrás Destin y Castillo. Se retirará del terreno de juego Gómez. Se retira Gómez, entra Destin. Y se retiró también del terreno de juego . Estamos viendo quién se ha retirado, que no lo he visto. Se retiró Gómez. Y se retiró también Falín, el jugador número 11. Falín y Gómez fuera. Entraron Castillo y Destin en las filas de la Arena de Armilla. Sacará ya de puerta Nil. La pide arriba Alberto Cuesta. Balón de Nil arriba buscando a Márquez. Controla a Márquez. Se la quiere llevar Cameron. Pero se la quedó Merino. Recibe falta. Será el balón para el Arena de Armilla. Falta en 3/4 de campo del Málaga City. Pero suben los centrales de la Arena de Armilla. Ese balón busca en el corazón del área. El árbitro que pita. El balón colgado al punto de penalti. La va a sacar Mateus, haciéndose valer ahí esa envergadura que tiene Mateus. Balón ahora colgado al segundo palo buscando a Destin. Va a cortar Hugo David. Pelea Pape, salta Pape. La toca ahí el recién ingresado Castillo. Cameron que recibe falta. El balón que lo despeja Hugo David. Vuela, vuela ese balón. La toca Velázquez mal hacia su compañero. El balón que se va a perder y va a poder salir el Málaga City. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Jugando ahí Alberto Cuesta, se equivoca con el pase con el pecho. Alberto que recibe la pelota, presiona a Sergi, sigue Alberto por esa banda derecha. Alberto que quiere sacar ese balón, se equivoca, directamente fuera. Al lanzamiento Nil, buscando arriba a Mati, ese balón que va muy largo, la toca ahí Rachón, era Velázquez, y el balón que se va a perder por línea de fondo será córner a favor del Málaga City. Sufriendo ahora la Arena de Armilla, aquí en el Pepe Luis Bobadilla. Y se acerca ya al lanzamiento Pape. Tienen corto a Márquez. Defiende todo la Arena de Armilla, cerrando en el Málaga City Víctor. Allá va Pape, ese balón que va al segundo palo. La despeja Álvaro. Destin que se la quita de en medio. Y va a correr hacia el Cameron. Cameron que controla, se quiere muy bien ahí. Cameron, William sigue Cameron, mete el cuerpo Cameron. Quiere seguir por la derecha. Ese balón que se va a perder por línea de banda. Sacará el Málaga City. Qué bueno es Cameron Williams. Controla ese balón. Saca ya Víctor. Toca de primeras Albertillo Cuesta. Sigue Víctor. Se quiere meter ahí por dentro. Sigue Víctor. Se mete dentro del área. Va a sacar la defensa de la Arena de Armilla. Jugando Merino. Este para Miguel. Manu Molina que quiere tocar de primera. Se mete Antonio Márquez. Y va a recibir la primera tarjeta para el Málaga City. Metió ahí el brazo. Va a sacar la defensa de la Arena de Armilla. Jugando Merino. Este para Miguel, Manu Molina que quiere tocar de primera, se mete Dialogando ahí el banquillo visitante con el Liniers. Animando Julio Catalá a sus pupilos, a sus jugadores. Y pone el balón en movimiento en corto el Arenas de Armilla. Jugando Álvaro para Ángel Gómez. Se ofrece ahí Merino. Ángel Gómez juega atrás para Álvaro. Jugando Álvaro arriba, buscando la cabeza de Alberto. Toca Reola, el balón que se lo va a quedar Velázquez. Jugando atrás para Manu Molina. Levanta la cabeza. Ahí Manu Molina. Me balón al segundo palo. David, Hugo David, que la deja pasar. Y el balón que se pierde directamente por línea de banda. Al lanzamiento Parra. Se ofrece Castillo. Miguel arriba. Buscando ese balón con la cabeza. Pelea Miguel. Pedía falta. Así lo indica el colegiado. Falta sobre Miguel. Balón para el Málaga City. Pasamos ya al Ecuador de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. Recordemos, minuto 6 de la primera parte. Fallo en defensa del Málaga City. Se aprovechó en la Arena de Armilla. Metió el primero. Y apenas un minutito que llevábamos de la segunda parte, Antonio Márquez metió con pierna izquierda el empate. Jugando de la Arena de Armilla. Merino que busca en la derecha. Ahí a Velázquez. Corre el lateral del Arena de Armilla, llega, no sale. El balón toca en Arreola. Lateral de gran recorrido ahí Velázquez. Saca ya arriba, toca Miguel. Será córner para la Arena de Armilla. Pasando rápido esta segunda parte. Ya minuto casi 27 de esta segunda parte. 72 de partido. Córner a favor de la Arena de Armilla. Balón ahí al corazón del área. La va a sacar Mateus. Van haciéndose grande Mateus. Parra que toca esa pelota. Ese balón que no ha salido. Se la quiere llevar Manu Molina. Presiona ahí Sergi. Sergi que tapa esa pelota. Y el esférico que será para el Málaga City. Balón que lo quería recibir Alberto. Se lo va a llevar a la Arena de Armilla. Tocando primeras Alberto para Manu Molina. Cortó ahí Miguel. Y el balón de nuevo cerquita del banderín de córner para la Arena de Armilla. Se ofrece ahí Castillo. El balón que no es bueno. La toca ahí Arreola, que se la quiere llevar ahí el Capi. A Cameron que se tira abajo. Toca ese balón. De nuevo para la Arena de Armilla. Al lanzamiento Velázquez. Balón arriba buscando a Castillo. Va a tocar Mateus. Defendiendo de nuevo Mateus. Haciéndose grande en esos balones. Balón arriba. Quiere pelear Víctor. Llega primero Parra. Se la va a llevar a Parra, pelea Víctor, sigue en la lucha, se la va a llevar al Málaga City, metiéndose el balón para Alberto. Alberto que encontró, que bueno, se le va un poquito largo, va a llegar Alberto. Piden penalti en la grada. Se echó el balón un pelín largo Alberto Cuesta, llegó a tocar la pelota ahí en velocidad Albertillo Cuesta, pero el balón se quedó manso en las manos de Álvaro. Pedían pelea Víctor, sigue en la pelucha, se la va a llevar al Málaga City, metiéndose el balón para Alberto. Alberto que encontró, que bueno, se le va un poquito largo, va a llegar Alberto. De cabeza también Castillo. Velázquez que va a recibir esa pelota en mano derecha. Presionando Cameron, sigue Velázquez, la saca atrás. Castillo de primera ahí para Manu Molina, mete Manu Molina, va a despejar Miguel. Pelea Márquez, ese balón se la va a quedar Castillo, viene del fuera de juego y se la va a llevar a el Málaga City. El control de Mateus que no es bueno. Pelea Víctor, sigue en la pelucha, se la va a llevar al Málaga City, metiéndose el balón para Alberto. Alberto que encontró, que bueno, se le va un poquito largo, va a llegar Alberto. Arena de Armilla. Se prepara Carrillo. David Maldonado también. Y creo que es Maldo. Tres cambios en el Arena de Armilla. Se preparan ya en la banda. Al lanzamiento Velázquez. jugando con Merino, presiona ahí Sergi, pide falta, pero se la va a llevar a Pape, de la ventaja ahí el árbitro jienense. Víctor, que cruza ya la línea divisoria, se tira abajo Merino, se la va a llevar ahí Camerún, pide falta y hay falta de Camerún sobre Camerún. Víctor, que cruza ya la línea divisoria, se tira abajo Merino, se la va a llevar ahí Camerún, pide falta y hay falta. ¡Vela! ¿Cómo está? Triple cambio en las filas del Arenas de Armilla. Se retira del terreno de juego Velázquez con el número 5. Preparado Carrillo y Maldo para ingresar al terreno de juego. Se retira ahí Velázquez con cara de recién acción, creo que se ha lesionado. Entra Maldo en su lugar y también se retira el punta Alberto. Entrará con el 14 Carrillo. Se va a defender rápidamente ahí Carrillo. Entraron Carrillo y Maldo, se retiraron Velázquez. Y Alberto. Al lanzamiento Sergi. Sergi buscando ahí el corazón del área, la va a sacar a la defensa del Arenas. Buscando arriba Desti, menos mal, providencial ahí Víctor. El balón que lo tiene Camerún, pelea ahí el recién ingresado Carrillo, pero el balón va a ser para el Málaga City. Se coloca ahora Destin arriba, Carrillo a la izquierda. Saca Camerún, el balón que le da en la mano, sí, lo indica el colegiado, balón para el Arenas de Armilla. Jugando Miguel con Rachón. Este para Maldo. Metiendo por dentro, lo va a cortar ahí Antonio Márquez. Pide falta, así lo indica el colegiado. Falta a favor del Málaga City. Balón arriba que pone ya en movimiento Miguel, demasiado largo, no se entiende con sus compañeros y entrega el balón directamente a Álvaro. Le decía Adrián Domínguez que no tirara ese balón directamente arriba y el balón va a ser para Álvaro. Balón arriba que ya vuela ahí en el cielo de Nerja, pelea Miguel sobre Denzin y hay falta a favor de la Arenas de Armilla. ¡Un saque rápido! 120 personas en directo. Recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios ahí en la cajita de YouTube y comentar conmigo el partido. Miguel sobre Denzin y hay falta a favor de la Arenas de Armilla. Vamos el minuto 33 de esta segunda parte, 78 de partido. Falta peligrosa a favor de la Arenas de Armilla. Bajo palos Nil. Allá va el lanzamiento de Malo Molina. ¡Arriba! Iba con intención eso. Allá va el lanzamiento de Malo Molina. Sacará de puerta Nil. Buscando arriba Mateo, la toca ahí Rachón. Recibe ese balón ya el Arenas de Armilla, buscando Castillo por esa banda derecha. Puede llegar Miguel, providencial Miguel, hay falta, sí, puede llegar tarjeta para la Arenas de Armilla, así lo indica el colegiado. Recibe ese balón ya el Arenas de Armilla, buscando Castillo por esa banda derecha, puede llegar Miguel, es providencial Miguel, hay falta. Le metió la pierna ahí abajo a Miguel, es que llegó ahí providencial para sacar esa pelota. Y segunda tarjeta amarilla para los pupilos de Julio Catalá. Al lanzamiento Nil. 10 minutitos restan para llegar a los 90. Sigue el empate a 1. Atención a Alberto, que se la deja a Márquez. Márquez quiere meter por dentro para Cameron. El rechazo que se lo va a llevar el Arenas. Quiere salir ya el Arenas de Armilla buscando a Destin. Ahí fuera de juego. Y así lo indica el colegiado. Estaba adelantado ahí Destin. Desde mi posición se ve. Cameron, el rechazo que se lo va a llevar el Arenas. Quiere salir ya el Arenas de Armilla buscando a Destin. Ahí fuera de juego. Y así lo indica el colegiado. Bola ahí corta Manu Molina. Cuando pillamos balón, no pida el pie, corre a la espalda. Jugando ahora en defensa el Málaga, el Arenas de Armilla, perdón. Va a sacar ese balón Álvaro. Buscando arriba a Destin, quiere tocar a Real, la toca a Destin. El balón dividido, la va a sacar arriba Antonio Márquez. La mete de nuevo arriba Ángel Gómez. La toca ahí entre líneas en la Arenas de Armilla, pero ese balón va a ser para el Málaga City. Mete la pierna ahí Rachón, el rechace se lo va a llevar el Arenas. Presiona Pape, balón de Merino arriba buscando a Manu Molina. Va a llegar de nuevo providencial Miguel para cortar esa pelota. Ya busca arriba Márquez Alberto, la corta Rachón. Balón ahora dividido, muy disputado estos minutos de partido. El balón que llega a Ángel Gómez. Jugando ya Álvaro. Balón arriba de Álvaro buscando a Manu Molina. Deja botar esa pelota a la defensa del Málaga City. Y pita falta el colegiado. Balón arriba de Álvaro buscando a Manu Molina. Deja botar esa pelota a la defensa del Málaga City. Y pita falta el colegiado. Y falta peligrosa hoy. Mini corner para el Arenas de Armilla. Animando Julio Catalá a sus jugadores. La falta peligrosa ahora para la Arenas de Armilla. Defiende el equipo entero del Málaga City. Ese balón que va al corazón del área. La toca ahí Miguel. Se la queda Destin y se la va a llevar Víctor. Se la echa larga Víctor, pero Parra con mucha ventaja. Entrega el esférico a Álvaro. Este no se complica, tira arriba. Rachón, que se ha quedado colgado ahí. Toca el central de la Arena. Se quedó descolgado ahí Rachón. Pero la tiró directamente fuera. Buscando ahora arriba Arreola a Mateus. Mateus que controla. No está muy bien Mateus. Todavía no está totalmente recuperado de la lesión. Recupera ahí Pape, Pape que va a cara a Cameron, Cameron para Pape, Pape que le quiere empalar esa pelota. Llega muy bien el central de la Arenas de Armilla y sale ahora arriba rápido la Arenas buscando a Destin. Menos mal que llegó Nil para cortar esa pelota. Con tranquilidad Nil. Últimos minutos del partido. Balón al cielo de Nerja, que controla ahí ahora de Carrillo, buscando por dentro a Miguel. Este para Castillo. La recoge Pape. Víctor ahí de primeras para Alberto. Se equivocó Víctor y de nuevo la reválida del Arenas de Armilla. Jugando por dentro Castillo. Se equivoca, recupera Víctor. Víctor por dentro para Mateo. Mateo se da la vuelta, quiere buscar ahí en derecha a Alberto. Alberto que va a recibir esa pelota. Recibe Alberto, se frena Alberto, sigue Albertillo Cuesta con la pelota. Cameron con la pelota. Recibe falta ahora de Ángel Gómez. Y la falta peligrosa ahora para Arenas de Armilla. Ahí en derecha Alberto. Alberto que va a recibir esa pelota. Recibe Alberto, se frena Alberto, sigue Albertillo Cuesta con la pelota. Cameron con la pelota. Recibe falta. En el Málaga City la recibió Antonio Márquez por un manotazo en la cara sobre un jugador de la Arenas de Armilla. Y la falta peligrosa ahora va a ser para el Málaga City. Se prepara ya Pape. En la barrera se queda Maldo. Arriba se queda Destin. Allá va a poner el balón Pape al segundo palo. La va a sacar Parra. Se la queda Manu Molina. Buscando arriba a Desti. Ese balón no es bueno. Llega sin problemas a Víctor. Víctor con la pelota. Tiene atrás a Cameron. Cameron Williams con Pape. Pape que pisa la pelota. Mete por dentro para Hugo. Hugo David de primeras para Mateo. Mateo que pone la rosquita buscando a Miguel. El fallo en el despeje de Rachón. No se lo esperaba Miguel. Pape que pisa la pelota. Mete por dentro para Hugo. Hugo David de primeras para Mateo. Mateo que pone la rosquita buscando a Miguel. Ahí de Mateus con la bananita ahí metiendo para Miguel. No se esperó el fallo del central Rachón. Y pondrá el balón en movimiento ya Álvaro. Vuela esa pelota buscando la Pape. La toca Pape, también lo hace Sergi. Se equivoca Sergi, la mete arriba Ángel Gómez. Arreola que quiere controlar, pero se la va a robar Manu Molina. Atención, ahora la jugada peligrosa de la Nerja de Armilla. Línea de fondo, quiere meter, me lo van atrás. Menos mal Miguel. Providencial hoy Miguel, se cabrea Miguel. La mete arriba Ángel Gómez. Arreola que quiere controlar, pero se la va a robar Manu Molina. Atención, ahora la jugada peligrosa de la Nerja de Armilla. Línea de fondo, quiere meter, me lo van atrás. Mal, minuto 41 de esta segunda parte. 86 de partido. Empate a 1 en el marcador. Y vamos al córner. Ese balón va al primer palo. La va a sacar Alberto Cuesta. Corre ya Víctor con Parra. Se la quiere llevar Víctor. Corta Parra. Saca ahí rápido ahí Víctor para Mateo. De nuevo Víctor. Se equivoca ahora con la pierna izquierda Víctor. Y el balón directamente fuera. Al lanzamiento Parra. Buscando a Desti. La toca Miguel. Pape que prolonga esa pelota, pero no es buena. La va a recuperar en la Arena de Armilla. Atención a la jugada de peligro. Ahora Carrillo con la pelota. Le va a pegar. ¡Fuera! Lo intentó Miguel. Pape que prolonga esa pelota, pero no es buena. La va a recuperar en la Arena de Armilla. Atención a la jugada de peligro. Ahora Carrillo con la pelota. Le va a pegar. Los pupilos de Adrián Domínguez. Se fue directamente fuera. Pone el balón en movimiento. Nil pide falta Alberto. Pelea Cameron. Cameron que se vaya a pelota. Y pita falta. Se cabrea el banquillo del Málaga City. Porque decía que no era falta. Pero Cameron que se va a llevar la segunda tarjeta amarilla. Para los pupilos de Adrián Domínguez. Que protestaba. Porque creía que se había llevado bien el balón Cameron. Y era una ocasión de peligro para el Málaga City. Al lanzamiento Álvaro. Fuera de su posición. Balón arriba buscando a Destin. Está ahí Miguel. La toca Destin. Balón que la toca Destin. La quiere recuperar ahí Merino. Pelea Merino. Se la va a llevar Cameron. Sale por banda izquierda Cameron, se la va a quitar Parra. Parra quiere meter por dentro para Manu Molina. El balón que va a dar en un jugador del Málaga City. Y será banda para el Arenas. Ese balón colgado la va a tocar Mateus. Y la va a romper ahí Sergi Cuesta. Agarra ahí Ángel Gómez, Alberto Cuesta. Protesta el banquillo del Málaga City. El árbitro dice que siga el juego. Buscando arriba a Destin. Controla a Destin. Mete por dentro. Parece que hay fuera de juego. Vaya para donde Nil. Pero había posición antirreglamentaria. Buscando arriba a Destin, controla a Destin, mete por dentro, parece que hay fuera de juego. Vaya para dónde. Toca la defensa de la Arena, se la quiere llevar Márquez. Mateus que la toca, sigue Márquez por el carril del 10. Quiere abrir ahora a la izquierda para Mateus. Cameron con Pape, este con Sergi, de nuevo Pape. Pape que va a perder esa pelota. Presiona ya Reola, se va muy bien Manu Molina, qué bueno es Manu Molina, mete por derecha ahí, pero con ventaja va a llegar Miguel, que va a tapar esa pelota y se va a perder por línea de fondo. Salta el riego cuando restan apenas un minuto. Se frena, se para, mejor dicho, el partido en el minuto 45. Veremos a ver cuánto añade el colegiado. Tres minutos de añadido. Llegaremos al 94 porque se paró el partido un minutito. Así que llegaremos al 94 aquí en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Tocando el balón a Reola. También lo hace Pape. Sergi que mete arriba buscando a Mateus. Mateus que no llega, la va a costar Rachón. Márquez que la mete en derecha para Visto. A ver qué puede inventar ahora el extremo del Málaga City. Pape con espacio, levanta la cabeza. Mete ahora la en derecha para Víctor. Le tira el de más que Márquez. Víctor que se frena, desafía ahí a Maldo. Márquez con la pelota, quiere meter ese balón al primer palo. Albertillo que la toca. La tocó Alberto Cuesta, directamente fuera. Víctor que se frena, desafía ahí a Maldo. Márquez con la pelota, quiere meter ese balón al primer palo. Albertillo que la toca. 2 minutitos para que acabe el partido. Al lanzamiento Álvaro. 2 minutos para que se acabe este partido. Punto importante para el Málaga City. Pelea ahí Mateus. Va a llegar a costar Ángel. Va a llegar Hugo David. Recibe falta. Sí. Y puede ser de las últimas para el Málaga City. Saca rápido Sergi para Alberto Cuesta. Ahí la asociación entre hermanos no fue buena. Pelea Víctor. Recibe falta. Ahora Carrillo. El balón va a ser para la Arena de Armilla. Sacará Álvaro buscando arriba a Rachón, que se ha quedado ya arriba. Fútbol vintage ahora en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Balón largo de Álvaro buscando arriba el remate de Manu Molina. La va a sacar a Arreola. Mateus que quiere pelear, no llega Mateus. La quiere tocar Alberto, se la va a quedar Víctor. Víctor que la deja abajo, se la va a llegar a Hugo David para Pape. Pape que se frena, mete el cuerpo Pape, no se va a ir Pape. Y recupera Destin, sigue Destin, no hay nada. Balón para Sergi. Toca Carrillo, lo hace Pape. Pape con la pelota se da la vuelta sobre su propio eje, Pape. Pelea ahí Sergi. Balón que lo controló Alberto. Recibió falta de Maldo. Ahora el árbitro que se acerca a Víctor y a Parra. Se pierden segunditos en esta falta. Esta es la última jugada. El tiempo que está cumplido puede ser la última para el Málaga City. Pondrá el balón en movimiento Pape. Balón arriba de Pape, no es demasiado bueno, la toca Manu Molina. Llega por ahí Hugo David que la controla, Hugo David que peina esa pelota, Miguel que la echa atrás, el árbitro que mira el crono. Se la queda Reola, Reola que la mete arriba, puede pelear Mateus, la toca Rachón. Se acabó el partido en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Resultado de empate a 1, Málaga City 1, Arena de Armilla 1, reparto de puntos. en el estadio Pepe Luis Bobadilla. Les deseo que pasen un feliz domingo y les doy las gracias por estar conmigo aquí, con Antonio Franco, con Iván y con Sergio, el cámara y el que se encarga de todas las repeticiones y de todo que salga bien por YouTube. Le damos todas las gracias a todos los que habéis estado ahí con todos nosotros. Nos vemos en el siguiente partido del Málaga City, también del Almuñécar City, y por este canal también podréis disfrutar de todos los partidos de la academia y del femenino. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Disfruten de este fin de semana. Muchas gracias. Celebrar, todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. Tonight, da 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 da, East and West, high and low, up and down, I'll pay you. Tonight, da 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 da, East and West, high and low, it's going down. Réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres, les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur. Hoy mi gente viene aquí a celebrar, todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. Garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres, les yeux pleins d'étoiles.